El futbolista vallenato Jorge Arias regresa por tercera oportunidad al Junior de Barranquilla. Todo esto para fortalecer la defensa del conjunto tiburón, que venía gestionando su fichaje hace varias semanas. Contento de volver a esta que ha sido mi casa varias veces. Contento porque es un gran proyecto, contento porque tengo muchas ilusiones de con este equipo y lograr ese objetivo de salir campeón. Bueno, se da circunstancia, como dice uno, cosas de Dios. En el principio de año iba a viajar a terminar mi contrato con Olimpia y se da la posibilidad de regresar a Junior. Ya en conversaciones entre clubes llegaron a un gran acuerdo, al cual pues también hago parte al rescindir con Olimpia, y se presentó esta gran posibilidad de regresar a Junior. De una, sin pensarlo y sin dudarlo, di el visto bueno, porque sé que se está armando un gran proyecto, al cual, como te digo, quiero hacer parte, y estoy aquí contento y pues con ganas ya de que comience el torneo y demostrar todo lo que he aprendido en el transcurso de los años que no estuve aquí. Agradecerle a todas las personas que me han dado su mensaje de que regresara, de que esta era mi casa, muy agradecido con ellos, y también extender el saludo a todas las personas que están haciendo parte de, ya abonados de este equipo, que crean en este proyecto, que todos unidos vamos a alcanzar ese objetivo de que es la décima, pasar a Sudamericana, que son los primeros objetivos que nos hemos trazado, y que todos tenemos que hacer parte de esta linda historia que vamos a escribir. En el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos. Contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta, que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención, diagnóstico, tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares. El Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada, cardiología adulto, cardiología pediátrica, cirugía cardiovascular, cirugía vascular, electrofisiología, neurología, ortopedia, anestesiología, urología, cirugía general, cirugía plástica, infectología, UCI y hospitalización, unidad de cuidados intensivos, urgencias, atención 24 horas. Instituto Cardiovascular del Cesar, por el corazón del Valle.